Amigos de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, seguimos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla, en la calle 2 Norte y 6 Oriente, donde hace unos minutos una joven cayó a una alcantarilla que se encuentra en esta esquina, en la famosa calle de los Dulces. Nos comentan los vecinos que esta alcantarilla está abierta por el robo de una tapa de Telmex, y la señorita iba con, al parecer, dos de sus familiares cuando cayó en este hoyo. En este momento se encuentra personal del ayuntamiento, protección civil, tránsito y policía municipal intentando rescatar a la joven. Dos personas de protección civil hasta hace unos minutos accedieron a este hoyo para intentar rescatarla. Sin embargo, no pudo ser posible. En este momento ya ingresó una persona. Al parecer va a ingresar una mujer, personal de protección civil, para poder sacarla. Pero no se ha podido realizar. En este momento bajaron dos personas de protección civil para intentar rescatar a la joven. Sin embargo, no se ha podido realizar este rescate. Porfa, no, atrás, ¿no? Órale, perro, obedece. Ahora, a ver, ¿ya viste lo que crecen los que me digan? Oye, ahí están de ustedes. No sé si... Personal de protección civil trajo una polea y herramientas para intentar sacar a la joven. Están también con los familiares de la señorita que cayó dentro de esta alcantarilla, al parecer de Telmex, donde en un accidente la joven cayó. Están metiendo maquinaria para intentar sacarla. Lleva aproximadamente 40 minutos adentro. No sabemos qué tan profundo se encuentre. Sin embargo, pues ya paramédicos, personal de protección civil y policía municipal ya se encuentran en el lugar intentando sacarla. Desconocemos cómo se encuentra la joven, sin embargo, pues ya está aquí todo el personal para poder ingresar. Thank you.
Recordemos que hasta hace algunos días esta calle se volvió doble sentido y colocaron macetones en medio de la calle para poder indicarle a los automovilistas esta nueva modalidad. Este es un programa piloto del Ayuntamiento de Puebla que va a permanecer durante un mes. Y tanto locatarios como automovilistas se han estado amoldando a esta nueva modalidad. De ser así y de ser un éxito, se podrá implementar, aunque es una prueba piloto. Vecinos de la zona nos comentaban que esta tapa fue robada, por lo que la joven en un accidente cayó en este hoyo. Hasta el momento no se ha podido sacar a la persona, sin embargo ya se encuentra personal de Protección Civil presente con herramienta tratando de sacarla. Hay dos personas en este momento de este personal que se encuentran en el hoyo para intentar rescatarla, pero no sabemos qué tan profundo está ni en qué condiciones se encuentra la joven. Dos de sus familiares están presentes para el momento en el que puedan sacarla. Para los amigos que se acaban de conectar, estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla, en la 6 Oriente y 2 Norte, donde una joven cayó dentro de una alcantarilla que se encontraba abierta por el aparente robo de la tapa. Esta alcantarilla es de Telmex y se encuentra en esta esquina de la famosa calle de los Dulces. Se encuentra cerrada sobre la 2 Norte. Eviten pasar por aquí ya que no van a poder acceder a esta calle que se ha vuelto peatonal. En este momento se encuentran dos personas de Protección Civil adentro del hoyo, pero aún no sacan a la joven, que se fue dentro de una alcantarilla, al parecer de Telmex, que estaba abierta debido al aparente robo de la tapa. Aún no sabemos cómo se encuentra la joven ni qué tan profundo esté. Lleva dentro unos 40 minutos. No ha podido ser rescatada. Mm.
Amigos que se acaban de conectar, estamos transmitiendo desde Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, en el Centro Histórico de Puebla, donde una joven cayó dentro de una alcantarilla de Telmex, donde al parecer la tapa fue robada. Continúan laborando. Protección Civil, jefe. Órale, aquí sigo. Para los amigos que se acaban de conectar, estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla, en la esquina de la famosa calle de los Dulces, donde una joven cayó a una alcantarilla de Telmex, al parecer por el robo de una tapa. Es lo que nos comentan los vecinos de la zona. Llegó Protección Civil, Policía Municipal, Policía de Tránsito, así como personas de la Comisión Federal de Electricidad. Están intentando rescatarla, trajeron herramienta y en este momento pidieron el apoyo a un local aledaño para conectar su maquinaria y poder sacar a la joven. Dos personas de Protección Civil se encuentran dentro del lugar para poder rescatarla. En un primer intento no se pudo, no sabemos qué tan profundo o en qué condiciones se encuentran. Dos de sus familiares están presentes y hay una especie de polea que está intentando sacarlos, pero hasta el momento no se ha podido realizar el rescate. La joven ya lleva al menos unos 40 minutos adentro y pues estamos en espera de que la puedan sacar. Recordemos que hasta hace algunos días esta calle se volvió peatonal, es en doble circulación. El ayuntamiento de Puebla colocó macetones en medio de la calle para poder indicarle a los automovilistas este cambio de circulación. Y en este momento estamos a la espera de que puedan rescatar a la joven, que se encuentra en una alcantarilla en la esquina de la 2 Norte y 6 Oriente del Centro Histórico de Puebla. Recuerden que la circulación en este momento sobre la 2 Norte está cerrada.
Sin embargo, sobre la 6 Oriente se puede circular y dar vueltas sobre esta misma calle. Así que les pedimos que lo tomen en cuenta. Al parecer metieron maquinaria y se escucha las labores que están realizando para poder sacarla. Protección Civil pidió el apoyo de locatarios que se encuentran aquí, que están abiertos, para poder conectar su maquinaria y poder rescatar a la joven. Estamos en espera de que la puedan sacar. No sabemos si tiene algún tipo de lesión. Sin embargo, ya hay una ambulancia de Protección Civil que está esperando para que pueda ser atendida. Dos de sus familiares también se encuentran a la espera de que la puedan sacar. Vecinos nos comentan que se fue dentro de una alcantarilla de Telmex, donde al parecer le robaron la tapa. Y la joven en un accidente pues cayó dentro de este hoyo. En un primer intento personal intentó sacarla, intentó rescatarla, pero no se pudo lograr. Así que este es el segundo intento para poder llegar a la joven. Para los amigos que se acaban de conectar, estamos transmitiendo desde Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, en el Centro Histórico de Puebla, en la famosa Calle de los Dulces, donde una joven que iba con dos de sus familiares se cayó dentro de una alcantarilla de Telmex, donde al parecer la tapa fue robada y por ende pues esta joven descendió dentro del hoyo. Personal de Protección Civil ya metió herramienta, metió a dos personas para intentar rescatarla. Pidió el apoyo a locatarios para conectar todas sus herramientas y poder sacarla. Hasta el momento no se ha podido rescatar a la joven, sin embargo ya le están dando atención médica a sus familiares. Todos, todos, echamos un poquito para atrás. Pues sí, yo lo sé, pero vean cómo nosotros. Ah.
Fuera de la cita, por favor, joven. Fuera de la cita. Recuerde que en este momento la calle 2 Norte está cerrada a la circulación debido a este incidente. Sin embargo, está abierta sobre la 6 Oriente para dar vuelta en la 2 Norte. Al parecer ya bajaron un collarín de la ambulancia que ya se encuentra en el lugar para rescatar a la joven, para colocárselo a la joven en el momento en el que pueda salir. Muchas veces que yo preguntaba, me iba a que me iba. Vecinos de la zona nos comentan que la tapa de Telmex fue robada y la joven por esta razón cayó dentro de este hoyo. Hay dos de sus familiares en el lugar que ya están recibiendo asistencia de parte del personal del ayuntamiento, Protección Civil, Tránsito, que se encuentran en el lugar, quienes acordonaron el área. Y este pues es el segundo intento de rescatar a la joven. Hace una media hora se intentó sacar, sin embargo no fue posible. Ahorita se encuentra un hombre y una mujer de Protección Civil dentro de la alcantarilla. Al parecer ya realizaron algunos trabajos con herramientas para poder sacarla. Lo que no sabemos es qué tan profundo está, ni si tiene alguna lesión de consideración por haber caído dentro de esta alcantarilla. Recuerden que hasta hace algunos días esta calle se volvió peatonal. El ayuntamiento aclaró que iba a ser en doble sentido. Para ello colocó macetones en medio de la calle para que automovilistas y peatones se acostumbraran a esta nueva modalidad. Es un proyecto piloto que va a durar un mes. A ver, ¿por qué no sacan? Se están metiendo en la cinta. A ver. Los huevos. ¡Pago, Granger! Al parecer ya van a poder sacar a la joven. Lo que puede sacar de la academia, ¿no? Seguimos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla, en la calle de los Dulces, sobre la 2 Norte y 6 Oriente, donde una joven cayó dentro de una alcantarilla que se encontraba destapada. Al parecer por el robo de la tapa, es una alcantarilla de Telmex. La joven iba con dos de sus familiares cuando cayó. Aproximadamente lleva unos 40 minutos adentro. En un primer intento se intentó sacar, pero no fue posible. Ahorita dos personas de Protección Civil se encuentran dentro del hoyo. Ya realizaron labores con maquinaria para poder sacarla. Al parecer ya va a poder salir, tienen una camilla preparada para subirla. No sabemos qué lesiones tenga, si son de gravedad o si pues son propias de la caída, son menores. Una ambulancia que ya se encuentra aquí de Protección Civil, bajaron un collarín. Al parecer pues la joven sí tiene lesiones por la caída, pero esperemos que se encuentre bien. Sus familiares ya reciben asistencia de parte de personal de Protección Civil debido pues a esta situación. Se encuentra también Policía Municipal, de Tránsito, de la Comisión Federal de Electricidad. Y la zona está acordonada sobre la 2 Norte. Recuerden que no hay circulación, por favor eviten pasar por este lugar, aunque sí está abierto sobre la 6 Oriente para dar vuelta hacia la 2 Norte.
Policía Municipal y Protección Civil acordonaron el área, por lo que nos encontramos transmitiendo desde la 2 Norte y 6 Oriente. Recuerden que esta zona está cerrada, por favor eviten pasar. En este momento personal de Protección Civil se está organizando para posiblemente subir a la joven. Se bajó una camilla, no sabemos si tiene lesiones de gravedad. También bajaron un collarín. Y en este momento estamos a la espera de que puedan subirla. Para los amigos que se acaban de conectar, estamos transmitiendo desde Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, en el Centro Histórico de Puebla, donde una joven cayó a una alcantarilla que se encontraba abierta por el probable robo de la tapa. Esta joven iba caminando con dos de sus familiares cuando cayó por accidente y no se ha podido rescatar a la persona. Protección Civil, personal de la Comisión Estatal de Electricidad, Policía Municipal y de Tránsito ya se encuentran en el lugar para intentar sacarla. En un primer intento esto no se pudo lograr, sin embargo este es el segundo. Ya bajaron una camilla, un collarín, y estamos a la espera de que pueda ser rescatada y que no tenga lesiones de gravedad por la caída. Amigos que se acaban de conectar a Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla en la calle 2 Norte y 6 Oriente, donde una joven que caminaba junto con sus familiares cayó en una alcantarilla de Telmex, donde al parecer, nos comentan los vecinos, se robaron la tapa y esta joven por accidente descendió a este hoyo. En primera instancia, en un primer intento, personal de Protección Civil que ya se encuentra en el lugar intenta sacarla, sin embargo no fue posible, por lo que ahorita dos personas de Protección Civil se encuentran abajo para intentar rescatarla. No sabemos en qué condiciones se encuentre, puesto que ya bajaron una camilla y un collarín. Dos familiares que venían con ella están a la espera de que pueda sacarla. En el lugar se encuentra Policía Municipal de Tránsito. Y recordemos que esta calle hasta hace algunos días se volvió peatonal con doble sentido, es decir, los automovilistas ya no pueden dar vueltas sobre el corredor 5 de mayo para incorporarse al 8 Oriente, únicamente está cerrada y el ayuntamiento colocó macetones en medio de la calle para poder señalizar este cambio de circulación. Automovilistas y peatones, así como locatarios, se estaban acostumbrando a esta nueva modalidad.
este proyecto va a durar un mes. Y en caso de ser un éxito, se va a implementar. No olviden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, todos como Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas, donde podrán encontrar esta y más noticias locales a nivel nacional y global, así como la nota sobre el cambio de circulación y también implementación de este proyecto del Ayuntamiento de Puebla, que cambió a doble sentido la circulación en la calle 6 Oriente, la famosa calle de los Dulces. Recuerden que aquí ya no se puede acceder al corredor 5 de Mayo para incorporarse a la 8 Oriente, únicamente tienen que dar vuelta los autos para poder acceder a esta zona. Hay bolardos cerca del Mercado de la Victoria que evitan el acceso vehicular, sin embargo también es peatonal. El ayuntamiento, en un esfuerzo por que esta calle sea exclusiva para poblanos, turistas y peatones, colocó también bancas y macetones en medio de la calle para indicar a los automovilistas este cambio de circulación. En este momento están las labores para rescatar a una joven que caminaba junto con dos de sus familiares y cayó en este hoyo. El robo de tapas se ha registrado en la ciudad y ha provocado ciertos accidentes, pero hasta el momento no había habido alguno como este. Este sucedió en el Centro Histórico de Puebla, en la calle 2 Norte y 6 Oriente, en el Centro Histórico, en la calle de los Dulces. Esa parte.
Acaban de conectar, estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de Puebla, en la famosa calle de los Dulces, en la 2 Norte y 6 Oriente, donde una joven cayó a una alcantarilla que se encontraba abierta por el aparente robo de una tapa de Telmex. En este momento, personal de Protección Civil, Policía Municipal, se encuentra en el lugar para intentar rescatarla. En primera instancia, se metieron dos personas, sin embargo no pudo salir. En este momento se encuentra nuevamente Protección Civil para intentar rescatarla. Hay dos personas adentro, ya bajaron una camilla y un collarín. No sabemos las lesiones que tenga esta joven. Espera tus traumas, viejo. Jata de mamadas, pendejo. Ella. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas en Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. En este momento vamos a cortar esta transmisión, sin embargo les vamos a seguir informando. Mi nombre es Guadalupe Bravo y seguiremos transmitiendo desde esta plataforma.